Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Hoy tenemos a un invitado muy especial para este programa, también lo subiremos en Ciencia y Espíritu Televisión. Él es Cristian Ceballos, que tenía yo ganas de volver a entrevistarlo, de tupropiocamino.com. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pili, un gusto que me recibas aquí en tu espacio. Un gran saludo, obviamente, para vos y para todo el equipo que hace tan honorable tarea. Y para mí es el, como te digo, también muchas ganas de reencontrarnos después de aquel primer video que grabamos. Y como decíamos antes de empezar, ojalá esta vez pues no le demos alimento a esas tomas off the record tan graciosas de ese video que armaste. Muy buena, muy graciosa, a la gente le ha gustado mucho, sobre todo la tuya, ¿no? Sonando el teléfono, buenísima. Pues hoy Cristian nos va a hablar de un tema de gran actualidad sobre Grecia, ¿no? La crisis en Grecia, el origen y el final del paradigma occidental. Y como Cristian me ha estado comentando, este será un programa donde se desvelará las claves de por qué la crisis que está atravesando Grecia, lugar de nacimiento de la cultura occidental, es la clave para comprender por qué esa crisis es la señal que abre las puertas a una neocultura. ¡Wow! Cuéntame, Cristian. Bueno, por suerte, muchas veces, a veces cuando hablamos de temas herméticos, tenemos que ir a los mitos griegos para entenderlo, o tenemos que ir a culturas antiguas, y esta vez tenemos un tema totalmente de actualidad para enfocarlo desde ese filtro y entender entonces que, bueno, todo esto que está sucediendo en Grecia como corolario de la gran crisis, de esa burbuja económica que hay, no es más que un fiel reflejo pues, de un sistema, no solamente en lo económico, sino también el político, que está detrás, que intenta sostener con uñas y dientes, con motivos que ahora veremos por qué, una situación que es insostenible. Y porque entiende, ahora veremos las causas, que si realmente la economía griega cae, se caen los pilares mismos de esos dos sistemas. Así que en este ratito vamos a ir desarrollando un poco, entonces, por qué en Grecia, por qué el colapso del sistema y entender las pautas también a esa neocultura que habría que tener en cuenta y empezar a forjar. Y ojalá en Grecia en algún momento vean este programa, porque vamos a tratar de dar algunas pautas de cuál es la verdadera solución a esa crisis que están atravesando. Y ojo, no solo en España, perdón, no solo en Grecia. Dije España como fallido porque también está pasando en España y en tantos otros países. No es, voy a decir, lo de Grecia es, por algún motivo muy particular, lo de Grecia está tan concentrado. Y vuelvo a decir, están haciendo hasta casi lo imposible para sostenerlo. Inclusive, hasta hace poquito se hizo un referéndum a nivel popular para ver si aceptaban ese que llaman salvataje. Y el voto fue que no. Y sin embargo, el poder político yo no, fue toda una farsa, digamos, ¿no? Porque después terminaron haciendo otra cuestión. Así que bueno, estas son un poquito las pautas de la base misma del tema que vamos a ir desarrollando. Yo veo muchas noticias alternativas, Cristian, positivas, ¿no? De que esta red mundial de control sionista está siendo desmantelada, ¿no? Detrás del telón. Como que hay una fuerza que está contra esta red poderosa, ¿no? Que siempre nos ha controlado. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Eres positivo en ese aspecto de que se puede estar desmantelando realmente, ¿no? Lo que está ocurriendo a nivel global y sobre todo en Grecia? Dicen que los organismos más fuertes solamente pueden ser debilitados desde adentro. Esto suele pasar así. Cuando quiere accionar una fuerza externa, pues la verdad no funciona. Eso te lo muestra hasta la misma naturaleza, ¿no? Que esos, por ejemplo, grandes árboles que parecen casi inmortales, cuando perecen es porque desde dentro se formó una pequeña bacteria que con el tiempo fue consumiendo desde adentro toda la vida de ese árbol. Con esto quiero decir que yo no sé si hablar de desmantelación. Yo digo que desde dentro el sistema ya mostró
Ya dio todo lo que tenía para dar el sistema político y económico que está forjado hoy en día a nivel global. Pero como te decía también, es particular lo que está pasando en Grecia y por eso se está haciendo hasta lo imposible, porque es un efecto dominó. Cae Grecia y empieza a caer todo lo que está detrás de eso, ¿no? Incluyendo todo esto. Y el motivo para entender entonces, en primer lugar, es comprender, como decíamos, que en Grecia es el lugar donde todo lo que conocemos como cultura occidental, aclaremos occidental, no la cultura oriental, sino occidental, tiene su raíz. Las matemáticas, la política, la economía, las ciencias, todo eso nació en aquellos años dorados de Grecia. Pero hay que entender algo fundamental también de eso, ¿no? Primero vamos a hacer un poco la base para entender el tema. Y es que cuando se creó todos esos sistemas, en aquella Grecia clásica, fueron hechos bajo un motivo muy distinto a lo que hoy vemos de esos sistemas. Es algo muy parecido a lo que pasa con las religiones, que cuando fueron creadas tenían un motivo muy diferente, que era el reconectar al hombre con su estado divino, con Dios, y que luego, por los manejos de poderes de quienes se empoderaron de esas instituciones, se transformó en lo que es hoy, un mecanismo de control y de manipulación. Y lo mismo sucede con todo eso que de la cultura griega nos han dado, que surge de esa Grecia clásica que estaba atravesando sus momentos de esplendor, porque estaban siguiendo un camino, y ese camino es el del hermetismo. Esa, como digo muchas veces, hay culturas de la humanidad que han sido guardianes de ese saber hermético, que cuando lo aplicaron y mientras lo aplicaron, pasan y pasan los años y sin embargo siguen siendo puntos de referencia. Y la Grecia de la que estamos hablando, de aquel entonces, no estaba exenta de eso. Entonces la funcionalidad con la que se creó la política, la economía y las ciencias, básicamente, era para conectar al humano con Dios, no para que el humano se empodere del humano, no para crear sistemas de esclavitud, sino de liberación. Y vos fijate hasta qué punto se puede ver eso, que por ejemplo, si nos vemos el tema de la política en sí mismo, primero que en aquel entonces la cultura griega manejaba un sistema que se llamaba democracia directa. O sea, ya el sistema en particular que se usaba no es el mismo que se usa ahora. Y para elegir las personas que tomaban el control político de las situaciones, no es como hoy en día, en donde los candidatos que se postulan están detrás, escondidos detrás de una campaña de marketing, y el que gana es el que mejor campaña de marketing tuvo. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, acá en Argentina hay próximas elecciones presidenciales, ¿no? Dentro de estos meses, y yo muy a propósito a veces escucho los spots y las publicidades, como para tomar material de información, no porque me interese, y es increíble en donde cuando escuchan las publicidades, ni siquiera ya hacen propuestas, dicen lo que, así sea tú una farsa, ya ni siquiera te dicen lo que proponen, directamente es una canción pegadiza, o lo poco que dicen tiene que ver con seguir generando más necesidades, o que ellos mismos te generan para después venderte soluciones, ¿no? Toda una cuestión que tiene que ver con ese orden, manipulación. Pero en la Grecia, en muchos otros sistemas políticos que fueron armados desde la iniciación, o sea, poniendo al ser humano como valor central, el político tenía que demostrar que podía gobernar su propia vida. Y al que se elegía como regente, era aquel que podía regir su vida, que podía demostrarle. Si mire, a quién votamos era, votamos al que con mayor capacidad puede demostrar que gobierna su vida, que gobierna sus actos, que gobierna sus emociones, que gobierna sus pensamientos. O sea, la persona que puede demostrar mayor coherencia en su vida. Así eran elegidos en aquellos primeros tiempos, cuando nació la política como tal, las personas que regían. Y además bajo ese sistema que es la democracia directa. De ahí, a lo largo del tiempo, cuando por motivos mismos de esas leyes pendulares, pues Grecia deja de tomar contacto, pierde el contacto con toda esa
enseñanza hermética que la llevó a ser lo que fue, cambia el eje de la cuestión. Y ya no es el ser humano como valor central, sino que ya empieza a ser el poder como valor central, la dominación como valor central, el dinero como valor central o el bien de intercambio del momento, y ahí empieza todo a armarse los sistemas políticos y económicos que hoy conocemos. Así que bueno, esto como para de entrada entender que el origen mismo de lo que hoy está pasando tiene su creación en aquel entonces, y como vos preguntabas al principio, yo en lo particular no hablo de una desmantelación, sino que digo que desde dentro ya el sistema se está cayendo a pedazos porque ya ha demostrado ser totalmente ineficaz por el simple hecho de que perdió la base por la cual fue creado, que es el ser humano como valor central. Y ahora en el centro está el poder y la ambición. Pues desde el origen, ¿cómo fueron, no? Desviando todo hasta llegar a lo que es Grecia hoy, totalmente irreconocible. Tremendo, como dices tú, esto luego vendrá para toda Europa, es un sistema que se está cayendo a pedazos, y bueno, y ahí hay una guerra también interna, ¿no? Entre dos fuerzas, que sería Occidente contra los BRICS, y yo no sé cómo terminará todo esto, yo no sé si habrá algún cambio no real positivo para Grecia, para toda Europa, para la humanidad, esperemos que sí. Y no sé qué nos puedes comentar, cuál es tu visión, Cristian, sobre cómo lo ves Grecia en un futuro. A ver, lo que pasa en Grecia va a depender no solo de Grecia, sino de esa ampliación de conciencia que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Esto es como el efecto mariposa, ¿no? Lo que hagas vos va a repercutir en lo que esté pasando en Grecia y todo lo que viene detrás de eso. Lo que haga yo y lo que haga cada uno de nosotros, No es una cuestión de Grecia y del pueblo griego. Y para entender entonces también la base de esta misma cuestión, hay que remontarnos a cuando la comunidad europea fue creada. O sea, estamos hablando de hace unos 15 años aproximadamente, entre 15 y 20 años, no recuerdo el año exacto, pero sí me acuerdo muy bien que había profecías que ubicaban que en algún punto Europa iba a intentar armar una comunidad única y manejar una moneda única, porque esa era la manera de armar y sostener y consolidar todos esos sistemas de poder que están detrás de lo que veníamos hablando, todos esos ya instituciones que no, ni siquiera tienen bandera, ¿no? Que son multinacionales, que son dos o tres personas que terminan moviendo los intereses y los hilos, y donde ya hoy los políticos y las empresas terminan siendo títeres, ¿no? De esos pequeños grupos, de esto que vos llamás los BRICS, ¿no? Estos pequeños grupos donde se sostiene en realidad y se toman todas esas decisiones. Entonces, si Grecia tiene un futuro distinto y toda la cultura occidental tiene un futuro distinto, sí, pero depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Si logramos reconectarnos con ese motivo original por el cual fue creado todo ese sistema, esos paradigmas que tienen que ver con el ser humano como valor central, y cuando hablo del ser humano como valor central me refiero a cortar todo lazo que provoque dolor y sufrimiento. Porque al fin y al cabo, si tuviéramos que buscar en qué sostiene su poder todo ese poder, es en que son generadores de dolor y sufrimiento al ser humano, por una vía o por la otra vía. O sea, por la vía de generar cuestiones que te son imposibles alcanzar, ¿no? A través de esto que después toma forma con eso que se llama el sueño americano, ¿no? En donde de lo que supuestamente se trata es de la familia, los hijos, la casa y el auto, pero para lograr eso tenés que endeudarte por el resto de tu vida, entonces siempre vas a estar dependiendo del sistema, o por la otra vía que tiene que ver ya más por la pobreza y la deuda pública, la deuda privada y la deuda personal de cada uno. Fíjate vos, si yo no me equivoco, aunque yo no radico en España, pero bueno, trato de estar informado,
En Europa lo que se paga de impuestos, es impresionante. Mismo acá en Argentina, o sea, es un porcentaje de mayor del 20% de lo que supuestamente vos ganás. O sea, ya ganás poco y si encima te descuentan tanto, impuestos que además después vos ves que no tienen alguna aplicación a beneficio social, sino que es para sostener un sistema que lo único que genera es cada vez más pobreza y más necesidad. Porque, como decíamos, te genera todo un sistema de manipulación a través del cual te generan deuda y lo que vos ganás es para pagar esa deuda y como nunca te alcanza porque la deuda cada vez más amplia, entonces te van generando conflictos y situaciones en donde entras en esa rueda y pues es muy difícil de cortarla y de salir de esa rueda. Es como la base misma de decir, en vez de enseñarte a pescar, te dan el pescado. Y esa es una trampa enorme, porque lo que haces con eso es volverte dependiente de aquel que pesca por vos. ¿No? Acá en Argentina, ponerle para Cuba haciendo paralelismos, a las personas que no tienen los recursos y no los tienen porque fue producto de todo lo que el primer sistema creó para que haya gente que no tenga recursos o generación de recursos propios, se le dan planes. O sea, vos seguís haciendo lo que estás haciendo, o sea, nada. Que el Estado te da una subvención que es como una especie de sueldo, pero no es que te ofrece un trabajo a cambio. No, vos seguís en ese estado de ignorancia, seguí en ese estado de, al contrario, tenés más hijos, que mientras más hijos vas a cobrar más dinero, pero nunca te dan una solución en donde vos, por tu propia cuenta, generes tanto a vos como a la sociedad. Así que bueno, eso es como para entender entonces un poquito el estado actual de las situaciones. Sí, eso que has dicho tú de que en vez de enseñarte a pescar te dan pescado, eso fue lo que ha ocurrido aquí. Y ahora la gente está desarmada, no sabe qué hacer, está desesperada, están todos hasta aquí, endeudados hasta el cuello, no hay cada vez el menos trabajo, los bancos están quedando con todas las casas porque claro, en su día pusieron de aval a los padres, a los abuelos. Vamos, esto tiene que reventar por algún lado porque es que no sé hasta cuándo vamos a poder aguantar. Y sí, yo creo que es cuestión de cambiar, de tomar conciencia a toda la humanidad para que haya un verdadero cambio, ¿no? Porque este sistema, como tú bien has dicho, yo lo relaciono, ¿no? De que es continuamente alimentado con energía negativa, ¿no? Nos mantienen en estado total de supervivencia, dependencia, no hagas nada, limosnas, te da a lo mejor el Estado. Y claro, y así, como no haya un cambio de conciencia de la humanidad, no va a cambiar esto. Pero bueno, yo creo, yo soy positiva, yo creo que la gente sí está tomando conciencia, aunque ellos nos bombardean en los medios de comunicación continuamente, como que no podemos hacer ningún cambio, que ellos es lo que hay, lo que te dicen es un estado total fascista. Aquí, policial, en Grecia, en Europa, cada vez peor. Y lo de los impuestos también es verdad. Aquí también nos prohibieron poner placas solares, nos prohíben, nos ponen un impuesto al sol, que el sol es gratis, o sea, de miles de euros. Nos tienen esclavizados, nos tienen. No sé cómo vamos a salir de esto. Así que, Cristian, tú no sé si serás positivo este cambio de conciencia, ¿no? De la humanidad. Yo creo que sí, no sé. Tiene que ser positivo, pero primero vuelvo a decir, hay que entender que el sistema lo que ha creado es dolor y sufrimiento personal y ya a este nivel global. Si vos tuvieras que decir cuál es el combustible por el cual ese sistema actual, económico y político, que abarca todo lo que eso implique, ¿no? Inclusive la justicia, los sistemas legales, los sistemas de justicia, que siempre obviamente terminan abogando por eso en sí mismo, es todo un círculo vicioso, es el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, la única vía para darle una respuesta, y acá es donde digo, ojalá en Grecia escuchen este programa, aunque no sé si van a entender lo que estamos diciendo, la primera vía para entender con qué cortás ese sistema, con qué salís de ese sistema y con qué entonces ampliás tu conciencia, es cortar en vos todo lazo que te genere dolor y sufrimiento.
Y para eso hay que entender que la manipulación que estos sistemas hacen no es al azar, está muy bien estudiada. Está muy bien estudiado cómo funciona nuestro psiquismo, cómo funciona nuestra cabeza. No está hecho por gente ignorante. Como digo muchas veces, hay que recordar que, por ejemplo, todas las técnicas que el hermetismo propone son técnicas y, por lo tanto, funcionan, use quien las use y para qué las use. Por eso es muy peligroso ubicar técnicas herméticas así por así al azar, y por eso durante tantos años el hermetismo tomó el nombre de hermetismo, o sea, algo hermético, algo totalmente cerrado, porque había que, así como decíamos que el gobernante tenía que mostrarse regente de su propia vida para poder gobernar un pueblo, dentro del hermetismo, para poder acceder a esas técnicas, por así decir, esas partes prácticas, también tenés que demostrar que estás a la altura de utilizarlas en beneficio propio y no para manipular a otros. Esto que podríamos llamar la diferencia entre magia blanca y magia negra. Cuando vos usas una técnica hermética para tu beneficio personal, eso es magia blanca. O sea, para generar una realidad propia. Cuando eso vos lo usás para con un otro, eso ya se transforma en magia negra. Pero la técnica es la misma. No cambia. Entonces hay que entender cómo funciona nuestra cabecita. Y nuestra cabecita, por cómo está estructurado, no hay que olvidar que el ser humano cuando nace, esto se vuelve ya por cultura y por educación, porque es otro digamos, como de las raíces del árbol que va sosteniendo ese sistema, la educación, la justicia, la economía, la política, o sea, todo lo que a nivel social le da formación al ser humano. Desde que nacemos, el ser humano es dependiente. Es más, si tuviéramos que ubicarlo a nivel general dentro de lo que sería el reino natural, el cachorro humano cuando nace, para ponerle un nombre, el bebito, es totalmente dependiente. No es como algún animalito que enseguida ya empieza a caminar o empieza a buscar su manera para alimentarse. No, no. El ser humano cuando nace, si no recibe la atención de un otro, vuelve a ese estado anterior, se queda ahí y lamentablemente muere. No tiene impulsos propios para sobrevivir. Entonces quiere decir esto que nuestra propia base psíquica, lo que está de programación raíz, es la dependencia de un otro. Depender de un otro que te dé amor, que te dé alimentación, que te dé educación. Y esto es lo que saben estos sistemas. O sea, quienes están las cabezas de estos sistemas conocen muy bien esto. Y a través de eso entonces te manipulan, porque ya saben que en lo automático vos vas a depender de lo que un otro te da. Y entonces ellos se postulan en ese lugar y te dan eso que desde lo automático vos querés recibir. Y al darte eso, te están manipulando. Porque lo único que van logrando, o sea, es como decir, se postulan en ese lugar de salvadores, en nombre de, y lo único que están haciendo con eso es volverte un esclavo. Y vuelvo a decir, el gancho principal que utilizan para eso es la generación del dolor y del sufrimiento. Eso entonces para entender por qué es tan eficaz la estrategia que están usando. Que es una estrategia que aparte viene de hace muchos años. Y cuando digo muchos años me refiero a hace más de miles de años. Porque se intentaron distintas formas. Hubo muchas pruebas para encontrar el mecanismo más eficaz. Todo empezó, el primer mecanismo que se usó para manipular a la humanidad fue la religión. Sí. Como decíamos antes. Ese fue el primer mecanismo. Y la religión te ofrece lo mismo que la política. Un otro que gobierna tu vida, un otro que te da en función de lo que vos le das y no te da en función de lo que no le das. Y un otro afuera, no algo interno tuyo que te reconecte con ese estado divino. O sea, el primer experimento, por decirlo así, que se utilizó para ese control masivo en pro de unos pocos, se llama religión. Con el tiempo, vuelvo a decir, como las cabezas que están detrás de estos tienen todo el conocimiento de saber oculto, pero lo utilizan con otros fines, cambiaron los sistemas y le agregaron el sistema político, que fue lo segundo que nació como control hacia la humanidad. Y el sistema político fue probando distintas herramientas también. Fue probando distintos tipos de democracia,
fue probando monarquías, fue probando políticas autoritarias, fue probando distintos puntos hasta que llegó el momento de introducir un tercer factor dentro de esos paradigmas para tener más control a medida que la humanidad iba avanzando y también iba creciendo la cantidad de población y empezar a armar esa estrategia donde hacerte creer que lo que están haciendo es para vos y por vos y no para ellos. Y ese tercer sistema que nace es la economía. Entonces ahí es donde la política, la religión y la economía se empiezan a integrar bajo la misma lógica de manipulación. Y ahí es cuando nacen todos los sistemas como el capitalismo, el neoliberalismo, el comunismo, el socialismo, pero que también tienen por función lo mismo. Porque hoy en día, la verdad, creer que el capitalismo y el comunismo son cuestiones opuestas es simplemente una cuestión de fachada, porque en la base tienen lo mismo, esa dependencia de un otro. A ese otro lo puedes llamar Estado o a ese otro lo puedes llamar el político de turno. ¿Eh? Un Estado que te controla totalmente o supuestamente bajo la ley de un libre mercado te siguen dominando igual, generando dolor y sufrimiento. Lo recalco mucho porque es importantísimo que entiendas este punto. Porque ahí está la clave del problema y por ende también está la solución. Lo que hoy te dan y lo que tenés que aprender a bloquear vos en tu vida. Entonces, así fue como se desarrolló en distintas etapas este plan de control, digamos, ¿no? Y después ya llegó, digamos, ya más recientemente, la cuarta frutilla del postre, que fue con el que completaron su estrategia, que es todo lo que tenga que ver con la ciencia. Entonces ahí se empezó a generar todo lo que son las industrias farmacéuticas, todo lo que son las industrias de transgénicos, todo lo que son las industrias que manejan la tecnología, todas las industrias que manejan la generación de combustible, o sea, energía. O sea, por todas las vías te terminaron copando cualquier cuestión que haga que vos puedas generar algo propio. Todo te lo termina dando un otro y te lo controla un otro. Inclusive, como vos decías, que si querés tomar energía del sol, te cobran un impuesto. Como para que, por lógica, digas, no, me termina siendo más barato pagar una factura de electricidad que poner un panel solar en mi casa, digamos, ¿no? Y así con todo. Si vos te pusieras una fuente de agua y quisieras de ahí, le van a encontrar la vuelta y lo van a hacer. Entonces, con esta lógica, desde esa Grecia que veíamos que le da nacimiento a nuestra cultura occidental, cuando pierde el rumbo del contacto con lo interior, con el ser humano como valor central, se fue refinando ese sistema a través de estos paradigmas, religión, política, economía y ciencia, para llegar a la situación en la que estamos hoy. Me ha encantado, Cristian, lo que has dicho de la técnica, ¿no? De la magia blanca, y creo que sería de vital interés, ¿no? Personas de a pie, griegos, no griegos, poder saber las estrategias, ¿no? Cómo podemos utilizar esa técnica nosotros mismos para poder defendernos de todo esto, del dolor y sufrimiento que has comentado de este sistema, y poder empezar a liberarnos. Si nos podrías dar algunos detalles, ¿qué podemos hacer nosotros como gente de a pie? Bueno, los que andamos de a pie, lo que tenemos que hacer ante todo es entender que esa protección que te vendieron que está fuera, porque al fin y al cabo otra de las vías por las cuales te venden todo lo que hacen es porque te están protegiendo, que en realidad te están protegiendo de ellos mismos, ¿no? Es todo un mecanismo, tío, aparte es muy psicópata, ¿no? Todo lo que está detrás de todo esto. Pero bueno, lo primero que hay que entender es que mientras vos tengas en tu cabecita un programa corriendo que sea dependo de un otro, estás frito. O sea, siempre va a depender de un otro. Y esa raíz, para entender eso, tiene tres vías que son las que hay que aprender a cortar. ¿Qué es? Uno, creer que la situación va a llegar algún día. Creer que con eso que algún día te va a llegar, lo vas a solucionar. Y creer que las cosas que pasan en tu vida, ya sean las buenas o las malas, pasan porque un otro te las dio. O sea, todos los lazos de dependencia.
Esas son las raíces, vuelvo a decir, por las cuales el sistema te tiene agarrado de los pies. Por lo tanto, el camino del hermetismo, lo primero que te dice es, vos tenés que entender que vos sos el generador de tu realidad. Aunque lo creas, no lo creas, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, vos generas tu realidad. La que tenés hoy en día y la que quisieras tener. Y si vos sos el generador de tu realidad, tenés que entender entonces que dentro tuyo, como veíamos hace un ratito, hay corriendo una serie de programas, de programaciones, que nos fue dado, por, como te digo, por un otro cuando nacemos, a través de todo aquello que nos dicen qué es, que cómo funciona, que cómo es, de ese cariño que nos han dado, de esas manipulaciones, hasta inconscientes, ¿no? Porque a veces las primeras manipulaciones llegan de la misma familia. En nombre del amor, en nombre de que esto es lo correcto, y así se va sosteniendo, se va retroalimentando en sí mismo todo ese sistema. Entonces, cuando vos entendés que dentro tuyo, en realidad, hay una máquina habitándote, una cuestión totalmente automática, o sea, cuando aprendés a reconocer eso en vos, ese es el primer paso. O sea, el primer paso es aprender a reconocer que en vos hay algo que aunque quieras con voluntad, con ganas, no está fuera de tu control. Porque es la máquina, es lo que decía Gurdjieff, ¿no? Por ejemplo, que él hablaba del hombre robot, el hombre máquina, ¿no? O sea, y eso es porque actúas desde esa programación de una manera totalmente instintual, o sea, por puro instinto. Entonces, lo primero que tienes que aprender a hacer es reconocerte en eso. Y si te aprendes a reconocerte en eso, ese es el primer pasito para liberarte. Y entender que eso que buscas hoy afuera, que se llama protección, la mejor manera de protegerte es cuando vos, al reconocer esto, empezás entonces a dirigirte a crear una realidad propia. Y si vos sos el generador de tu realidad, entonces, por más que haya poderosos en el mundo que intenten dominar tu vida, a vos no te va a afectar. Por una cuestión de frecuencias, si querés entenderlo. Porque entonces vos empezás a vibrar en otra frecuencia. Esto, como lo digo siempre, la manera más simple de entenderlo es los sistemas radiales. En este momento en el éter hay muchísimas estaciones de radio funcionando simultáneamente. Pero vos tenés un aparatito que se llama radio. A lo mejor yo hoy en día ni sé si se usa mucho la radio o no, pero bueno, se entiende creo que el ejemplo. Vos tenés algo que se llama radio, con un botoncito que se llama dial, que el dial lo que te permite es cambiar una frecuencia. Y cuando vos elegiste una estación de radio, solamente podés sintonizar esa radio y escuchás esa sola. Y no es que las otras dejan de estar, ¿eh? Porque movés el dial y las podés escuchar. Es como vivir Pero así. solamente escuchás esa. Perdón, Cristian, es como vivir así en varios mundos paralelos, ¿no? Depende el dial que escojas, van a seguir estando los otros mundos, pero podemos nosotros cambiar, ¿no? Algo así estoy entendiendo. Sí, es que lo que hay que entender es que el poder para cambiar la frecuencia de radio la tenés vos. Porque el que puede mover el dial de tu cabecita sos vos. Y entonces, si vos estás escuchando radio sufrimiento y dolor, radio manipulación, radio manejo de noticias, radio control político, radio control económico, bueno, obviamente que vas a escuchar eso. Porque además todos estos sistemas tienen otra de sus estrategias que utilizan es que lo que te dicen lo transforman en verdad. Y vos se lo crees. Y crees que esa es la única verdad. Y que no hay otra posibilidad porque esos sistemas no te dicen en algún punto, mirá, hay crisis porque el sistema no funciona. Entonces encontré una nueva alternativa. Te dicen, a ver, veamos cómo nació, por ejemplo, la cultura occidental. Ah, mirá, el que regiera, el que podía regir su vida. Hay una manera distinta. No, no, todo lo contrario. Te dicen, si no funciona el sistema, no funciona el universo. No hay otra posibilidad en tu vida fuera hoy en día de o que te aferres a la religión o que te aferres a los sistemas políticos o los sistemas económicos. No te dan otra chance. Entonces vos te crees que eso es verdad. Porque además, como estás sintonizando esa radio y esos sistemas se encargan de ocultarte que vos podés girar el dial y que el dial está en vos,
Entonces te pasás toda tu vida escuchando esa radio. Y ya la escuchaste tanto, esa radio, que crees que es la única que existe. ¿Se entiende? Entonces, el gran secreto es entender que cuando vos empezás a comprender que reconocés que en vos hay una máquina que actúa de manera mecánica y automática, y que en vos está el control a través de lo que se llama transformación personal, o sea, que vos seas quien rige tu vida y no que haya un otro que rige tu vida, podés cambiar el dial. Entonces, radio sufrimiento, radio manipulación, ¿van a dejar de existir? No, pero vos ya no la vas a estar escuchando. Y si vos no la estás escuchando, quiere decir que a vos no te va a afectar, porque empezás a vibrar en otra, empezás a sintonizar otra onda, otra energía. Y entonces, vamos a decir, esos sistemas van a seguir alimentándose de quienes sigan escuchando esas radios. Pero si vos tenés la habilidad para transformarte, poniéndote como eje central en tu vida, siguiendo un camino de transformación personal, que es darle respuesta a todos esos automatismos en vos, o sea, darle respuesta a la máquina en vos, vas a sintonizar otra estación de radio. Y entonces ahí, esa es la mejor de las protecciones. Esa es la magia blanca. Entonces ya no importa si Rockefeller, si Rothschild, si la Comunidad Europea, no, ellos van a seguir actuando. Tampoco se trata de cambiarlos a ellos, porque cuando vos querés cambiar a un otro, eso es magia negra. Entonces, en nombre de, no hay que cambiar en nombre de, porque si no terminas haciendo lo mismo que estabas haciendo. No, no se trata de cambiar al otro. Que Rockefeller haga lo que le interesa. Pero ¿qué va a pasar? Si de repente en una gran cantidad de gente sintonizamos otra radio, van a perder combustible. Pierden el control sobre No nosotros. van a tener, no van a tener, no van a tener material. No van a tener energía disponible. No van a tener recursos humanos para llevar a cabo su tarea. Pero hay que entender que no se trata de cambiar al otro, así el otro sea Rockefeller o el sistema político, económico, Bankia o como quieras llamarlo. Se trata de que vos simplemente agarres tu dial interno y lo cambies de frecuencia. Esto lo aplicaba muy bien, o lo explica muy bien, todo lo que es la enseñanza hermética de la vía tolteca, ¿no? De todo lo que es las enseñanzas de Don Juan y Castaneda, donde te dice directamente Don Juan a través de sus enseñanzas, que nosotros tenemos siete bandas de energía y un punto de encaje que está anclado en una de esas bandas y eso genera la percepción. Que es lo mismo que hablábamos de la radio, bandas y un punto de encaje que dice que mientras más tiempo pasa en esa banda de energía, más se fija. Y se fija al punto tal de que como donde está ese punto anclado genera tu percepción de la realidad, vos terminás creyendo que esa es la única realidad posible. Entonces, la gran parte de la enseñanza de Don Juan está basada en aprender a mover tu punto de encaje. Es una frase que escuchás, para quien lea Castaneda y Don Juan, es una frase que se escucha mucho. Aprender a mover tu punto de encaje. Y aprender a mover tu punto de encaje es mover el dial. Entonces te dice que para mover tu punto de encaje, tenés que primero reconocer todo eso que está heredado en vos, que no es tuyo, pero que te habita, todo eso automático, y empezar a transformarlo a través de los tres artes, las tres artes que te propone la enseñanza tolteca. La del acecho, la del ensueño y la del engaño. Vamos, son las tres artes que te enseña el camino tolteca, por ejemplo, para generar tu propia realidad. El arte del acecho es lo que tiene que ver con ese camino del guerrero de la luz, ese que le da respuesta a todas tus programaciones internas. El arte del engaño, que hay que aclarar acá, porque a veces se dice la palabra engaño y se malentiende, porque muy a propósito, los mismos sistemas y ciertas palabras que le dieron un significado como para que vos directamente la asocies con algo malo. Sí. Y engañar y mentir no es lo mismo. Engañar y mentir no es lo mismo. Dentro del camino del hermetismo, es posible engañar, pero está prohibido mentir. Porque el engaño es para con tu programación interna, no para con un otro. No es, perdón, no es mentirle a un otro, sino ese autoengaño que vos le haces a tus programaciones internas. Y después ese arte del ensueño, que sería como el tercer estadio, ya tiene que ver con el manejo de energías superiores, ¿no? Básicamente,
para entender por lo menos de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Así que entonces, tu mayor protección es entender que en vos está la posibilidad de cambiar esa banda de energía en vos, cambiar ese sistema radial, cambiar la verdad a la cual decidiste aferrarte. Cambiar esa verdad que el otro te propuso en una verdad propia. Claro, cuando te dirigís a esto, obviamente que no es algo simple, algo fácil, porque el camino a la transformación personal es una empresa sumamente difícil, porque romper los lazos con tu historia, con esas programaciones, es algo titánico. Porque, vuelvo a decir, desde todos los sistemas parados para que vos dependas de un otro y que nunca entiendas que el eje de tu vida, el protagonista de tu vida, sos vos. Y que entonces te tiene que importar muy poco lo que haga el político, lo que haga el economista, lo que haga Rothschild, lo que hagan las conspiraciones, ¿no? Vuelvo a decir, no hay que cambiarlos a ellos. La clave está en que vos cambies. Que eso es lo que se proponía en la Grecia clásica, en ese camino de transformación personal, donde había escuelas, por ejemplo, la escuela pitagórica, que era una de las mayores escuelas de iniciación que había, donde, bueno, todo ese camino de la transformación personal estaba relacionado a lo que hoy llamamos matemática. Pero también entender que lo que hoy conocemos como matemática no es lo mismo que los griegos entendieron como matemática. Porque en aquel entonces, cuando hablabas de matemática, hablabas de música, hablabas de astrología, estaba incluida la numerología, no la geometría, el álgebra, no como hoy que son todas disciplinas independientes y pareciera que la música y la matemática no tienen algo que ver, por ejemplo. Así que bueno, de alguna manera, de esto se trata, la manera de protegerte para quienes estamos de a pie, de todo eso que a nivel global está pasando. Es quitarles el combustible, quitarles el material humano con el cual trabajan. Y para eso vos tenés que empoderarte de tu vida, de tu realidad, reconociendo que no es tuya, que no alcanza con voluntad, que no alcanza con ganas, y que en vez de perder energía tratando de cambiar al otro, esa energía la tenés que invertir en tu propio camino y en tu propia transformación. Pues, Cristian, nos has dado las claves, ¿no? Para liberarnos, protegernos, tenemos que cambiar la energía, cambiar el dial. Y, claro, una especie de vampiros energéticos se alimentan de eso, pues salir. Es un tema muy importante porque la gente dice, ¿pero cómo hago? Pero si no se puede, no, no. Es que pasa que la gente tampoco quiere hacer el trabajo interno, el trabajo de cambiar de dial, de liberarte de alguna manera, apagando la televisión, escuchando las noticias y en fin. Pero yo estoy viendo que hay gente que lo que tú has comentado lo ha llevado a cabo, lo está llevando a cabo y les está yendo bien ahora mismo en el peor momento, ¿no? En el peor momento les está viniendo muy bien, están ganando más dinero que nunca con la crisis que hay, están saliendo adelante, tienen muchísimas cosas que están haciendo que antes no tenían oportunidad. Entonces, claro, tú ves ahí, dices, ¿cómo puede ser que esta gente esté prosperando con toda la que está cayendo? Son gente que ha cambiado y les está yendo muy bien, y eso es cierto y se puede hacer. Una cosita que te quería comentar, porque cuando tú has dicho sobre los hombres robot y has comentado algo de eso, me di cuenta, ¿no?, que este sistema ha creado psicópatas narcisistas. Y están por todas partes, pueden estar en tu familia, los amigos, en el trabajo, son gente sin empatía, gente que te muestra buena cara y que luego quiere apuñalarte por la espalda. Veo que este sistema, mediante la publicidad, la televisión, está alimentando, alimentando, y cada vez más sales a la calle, Cristian, y está lleno de psicópatas narcisistas por todas partes que son alimentados, ¿no?, por este sistema, que también tenemos que protegernos de ellos, porque nos pueden traer muchos dolores de cabeza. ¿Qué opinas sobre este tipo de psicópata social? También es un buen punto a abordar, porque entender que así como hubo un plan a nivel institucional, como decíamos, ¿no? Religión, políticas, economías y ciencia, también hubo un plan a nivel social, o sea, a nivel de tu cabecita. Si vos seguís un poco el desarrollo de las naciones, de los pueblos, y por ende, al verlo en lo global, vas viendo lo particular, porque un pueblo es la expresión máxima de una expresión mínima que se llama persona. Entonces, cuando vos vas viendo ese desarrollo, te vas dando cuenta que cuando hicieron el golpe de apriete final,
la vuelta de rosca final, que fue la creación de todos los sistemas a través de la ciencia, estamos hablando de principios de 1900, o sea, cuando empieza el auge científico, o un poquito antes, si querés, con todo lo que sería la famosa revolución industrial, que es la que empieza a cambiar realmente lo que podemos llamar un viejo mundo a un nuevo mundo, con todo lo que tiene que ver con el transporte y el uso de la energía, ahí se genera una cultura en donde lo que había detrás, lo que estos sistemas proponían, era una gran represión. Una represión en el orden de los tabúes, lo prohibido, la moral como primer lugar, la mujer como un objeto que no podía ni sentir ni pensar y solamente servía para tener hijos y si eran varones mejor, o sea, una sociedad totalmente machista en ese aspecto. Y en ese sistema es, como decir, eso fue lo primero que crearon a nivel social, como experimento social, por así decirlo. Y es en esa época donde, por ejemplo, nace el psicoanálisis, allá a fines de los años 1800 con Freud, en donde justamente al notar todo eso que estaba pasando a nivel social, empieza a entender que hay algo detrás de todo eso que estaba manipulando la cuestión y bueno, se llama inconsciente. Y las personas que saben manejar el inconsciente colectivo, digamos. Si vos vas viendo cómo esa línea empieza a transcurrir, ves que de esa represión, a lo largo de los años, empieza a haber cada vez más represión, y obviamente esto es como una olla a presión. Vos podés reprimir, podés reprimir, podés reprimir, pero lo que estás generando al reprimir tanto es una fuerza que después lo contrarreste. Entonces se produce un cambio a nivel social cuando empiezan todo ese mayo francés, todo el movimiento hippie, todo el momento de liberación, en donde se pasa al opuesto prácticamente, ¿no? O sea, ya no tiene que haber tabúes, ya no tiene que haber represiones, tiene que ser un mundo de paz y amor, ¿no? Pero no olvidemos que para llegar a esa instancia es porque primero hubo una extremada fuerza que reprimía todas las emociones humanas. Y por eso, pero eso gestó que después se produjera esa revolución. Porque Sí. si no había tanta represión, nunca hubiera habido alguien que se interesara en cortar esa represión. Si vos después seguís con el tiempo, esa línea de cómo va avanzando lo social, llegamos ya más a la década de los. Entonces, todo ese proceso de maduración de esa etapa son más o menos como de a 30, 40 años que va durando cada de esas etapas. Y se va cortando con el tiempo. Entonces, en 50, 60, el primer cambio, y el siguiente lo tenemos allá por la década de los 90, cuando de toda esa sociedad que primero estaba reprimida y después, por esa misma fuerza, le da respuesta a la represión, llega el libertinaje. Directamente es una cuestión de libertinaje, donde empieza lo que se llama la etapa perversa de la sociedad. Una cuestión en donde pues la palabra ya no tiene ninguna ley, ningún valor, en donde entonces ya cada quien hace lo que quiere, empieza toda esa cuestión de la liberación a nivel de lo sexual, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde cada vez con más temprana edad la adolescencia, por así decirlo, se extiende tanto hacia años adelante como cuando empieza. Bueno, toda una cuestión que tiene que ver con eso, con todos los sistemas perversos que operan desde nuestro psiquismo. Y como esa misma lógica va siguiendo la línea, llegamos ya hasta hace un par de años, en donde vemos que directamente cambió a eso que vos estás mencionando ahora, que es la psicopatía. Una sociedad que se ha vuelto, por haber perdido toda referencia a la ley, a las instituciones que ya no dan respuesta y demás, se pasa entonces a una sociedad totalmente psicópata, psicótica. Una sociedad cada vez más aislada, la persona cada vez más aislada. Vos vas por la calle y la gente está con el celular, o está con la tablet, o está con los auriculares, están sentada la familia en la mesa y en realidad están también bajo la misma lógica. O sea, una sociedad en donde parece que estuviéramos conectados con todos a través de redes sociales, internet, pero en realidad está cada vez más aislado, más una burbuja, más autista, se vuelve a hacer.
Y las respuestas que ese mundo autista tiene son de violencia, son directamente en lo real. Por eso, hace unos años adelante, las respuestas ya son muy violentas. Una discusión con alguien en la calle termina los golpes, de uno que le pega el tiro a un otro, de agarrar un garrote y pegárselo por la cabeza, manifestaciones de violencia racial, sexual, ideológica, o sea, pero todo con violencia, violencia y violencia. O sea, fue también una maduración que se fue haciendo a nivel social para pasar de una sociedad represora, una sociedad perversa y llegar hoy en día a una sociedad totalmente psicópata, totalmente fuera de toda cuestión que tenga que ver con la ley. Un libertinaje total. Eso también fue planeado. Y a lo mismo que, porque me decís, ok, qué panorama tan feo. Y yo te digo, sí, muy feo el panorama. Porque vos salís a la calle y te encontrás con uno de estos psicópatas, o llegás a tu familia a la mesa y te encontrás lamentablemente con estos personajes, ¿y qué haces? Lo mismo que decíamos antes. No se trata de cambiar al otro. Se trata de generar una realidad propia y sintonizar otra frecuencia. El universo es una frecuencia. Y de acuerdo a qué frecuencia vos vibres, te sintonizas o no. Entonces, vas por la calle y justo el psicópata pasó por la vereda enfrente. O un hecho de violencia pasó 5 minutos antes o 5 minutos después. Vos, de alguna manera, entonces siempre vas a estar protegido de todo eso. ¿Por qué? Porque estás en otra frecuencia. No podés sintonizar dos estaciones de radio al mismo tiempo. O sintonizás radio dolor y sufrimiento o sintonizás radio liberación. Y la liberación es transformación personal. Entonces, siempre va a haber una casualidad que va a hacer que estés protegido de ese tipo de sucesos y de hechos. La clave es la transformación personal. Pues, Cristian, es un programa súper interesante, ya llevamos más de 45 minutos, al final lo hemos pasado, dijimos 30 minutos, 40, pero esto es que tiene mucho tema, pero mucho, es todo tema de actualidad total. Ya para terminar, Cristian, me gustaría que tú le dejaras algún mensaje. Hombre, sería buenísimo que este vídeo yo lograra que lo puedan traducir, a sustitularlo en griego, sería lo ideal. Y como empezamos hablando de ellos, me gustaría que les dejes un mensaje hacia los griegos, hacia Grecia y a su población que está pasando por esto ahora. Bueno, primero entender que lo que vamos a hacer ahora, si bien por una cuestión de urgencia se aplicaría para Grecia, en realidad es para todo el mundo, para todos. Porque como decía antes, si las columnas de Heracles se caen, se cae todo lo que esas columnas sostienen. Por eso, como decíamos al principio del programa, Grecia, al ser el lugar donde nació la cultura, si se cae ese lugar, se cae todo lo que está detrás de eso. Se cae todo lo que a partir de la cultura griega se generó. Todos esos sistemas, que vuelvo a decir, cuando perdieron esa conexión con lo hermético, se transformaron en manejos de poderíos de personas. Entender entonces, para vos que estás en Grecia, para vos que estás en España, para vos que estás en Argentina, para vos que estés en el Congo belga, no importa en dónde estés, comprender que si te reconectás con lo que esa cultura te propuso cuando creó la política, cuando creó la ciencia, cuando creó las artes, entonces le vas a dar una respuesta. O sea, no caigas en la trampa de creer que el salvataje económico o el político de turno, griego o quien fuera, te va a perjudicar o a beneficiar en lo que haga. Porque si vos crees que va a haber un otro que te perjudique o te beneficie con sus acciones, te estás encadenando a ese otro y por ende al sistema que ese otro representa. Está en vos la clave para liberarte. Liberarte es lo que yo llamo desencadenar a Prometeo. Prometeo desencadenado. Es aquel que nos trajo el fuego sagrado de los dioses. Tenés que transformarte en ese Prometeo que se libere a sí mismo y por ende ayude a liberar a otros de ese yugo que los dioses proponían, porque desde la mitología los dioses intentan controlar a la humanidad. La crean para dominarla, básicamente, pareciera la lógica que hay detrás. Entonces, entender que el secreto está que en vos pongas al ser humano como valor central, que cortes todo lazo que te genere y que genere en otros dolor y sufrimiento. Con esas dos pautas básicas, de que cuando tengas que tomar una decisión lo evalúes poniendo como eje al ser humano, y que si ves que en vez de que el ser humano está dolor, sufrimiento
con todo lo que eso implica, manipulación, control, etcétera, ahí tomes la decisión diferente. Ese es el mejor mensaje que creo que a cualquier persona en este momento que realmente quiera cambiar, tenga el deseo de cambiar de esa situación de la que hoy en día esos sistemas proponen, tenés que entender. Liberarte de todo yugo de dominación que esté fuera de vos. El verdadero mensaje del hermetismo es que vos seas generador de tu realidad. Cualquier mensaje fuera de eso es un mensaje de manipulación, vestido de religión, vestido de política, vestido de justicia, vestido de educación, no importa qué. Así que, y a los griegos en particular, les digo, ustedes ya lo hicieron, ya tuvieron, es como decir, hay que retomar esa raíz, ese desde dónde, esa fuente de las cuales bebieron para transformarse en la cultura que alguna vez fueron. Reconectarse con ese fuego sagrado que desde ahí iluminó en su momento a la humanidad. Y si te conectás con ese fuego sagrado que se llama transformación personal, entonces desde ahí también se caerán todos esos sistemas, pero de ahí también surgirá esa luz que le dé una respuesta a los sistemas de manipulación actuales. Pues ya sabemos, podemos hacer esto fácil o difícil, todo depende de nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, Cristian, por haber estado en este programa y espero tenerte otra próxima vez también, porque esto no tiene fin, ¿sabes? Hay tantas cosas que me he quedado por preguntar, pero te agradezco de corazón, de verdad, que hayas aceptado esta entrevista. No, las gracias son mías, Pili, para vos, para todo el equipo de Ciencia de Espíritu que está, obviamente está haciendo esta labor de llevar estos mensajes a la mayor cantidad de gente posible. Como todo mensaje, lo tomás o no, es tu decisión. No se trata de imponer un mensaje, sino sería parte de la misma trampa. Y cuando gustes, pues el placer es mío de compartir estos espacios con vos. Muchas gracias.